brillante de una estrella lejana. La luz de su explosión tardará 160.000 años en alcanzar el sistema solar y la Tierra. A finales de febrero de 1987, la luz llegó, y el astrónomo que primero la vio y notificó su descubrimiento fue el doctor Ian Shelton, utilizando este pequeño telescopio reflector de 25 centímetros de diámetro en el Observatorio de las Campanas en el norte de Chile. Trabajando con luz roja para mantener sus ojos adaptados a la oscuridad del cielo nocturno, estaba efectuando una inspección fotográfica rutinaria de nuestra cercana galaxia estelar, la Gran Nube de Magallanes. A primeras horas del día 24 de febrero de 1987, Ian Shelton expuso y reveló esta foto. Los ojos del astrónomo reconocieron inmediatamente una nueva estrella en el cielo, pero él sabía que de hecho se trataba de una vieja estrella que moría tras una explosión, una supernova, un acontecimiento que no había sido presenciado en unos 400 años. Comparando la fotografía de esa noche con una tomada previamente a la derecha, la supernova ha aparecido sobre el lado derecho de la brillante nebulosa de la Tarántula. En el momento de la explosión, brillaba más que 100.000 millones de soles. Pero, ¿qué estrella explotó para convertirse en la supernova 1987A? Fue esta supergigante catalogada como Sanduleac 202-69. Sobre ella cuelgan jirones de la nebulosa de la Tarántula. La enormidad del final de la vida de una estrella puede hacernos sentir muy pequeños. Solo eres un minúsculo ente, una minúscula mancha en el universo. Una vez más, somos muy pequeños comparados con las estrellas. Realmente no tenemos mucho peso, pero la única cosa que podemos aportar y que puede hacernos fuertes frente a las estrellas es nuestra imaginación y nuestro deseo de asomarnos y de apreciar y comprender lo que hay ahí arriba. Porque, para decirlo de un modo sencillo, podemos explotarlo y utilizarlo, pero yo no me refería a eso. Lo que yo quiero decir es que puedes ir y tener algún tipo de relación, porque formas parte de ello. Estás hecho del mismo material que las estrellas. Estás hecho de algo que antes estaba en alguna estrella o en muchas estrellas. Esta odisea galáctica, a través de 20.000 millones de años luz de espacio cósmico, es un viaje de descubrimientos a través del telescopio. Y por medio de la nave espacial imaginaria Helios, analizará cómo y dónde se crea el material estelar del que estamos formados. En una galaxia como la Vía Láctea, las estrellas nacen y mueren entre los 200.000 millones de estrellas de las que nuestro Sol es una de ellas. Pero, ¿por medio de qué proceso las generaciones de estrellas crearon en sí mismas la materia de la que están hechos nuestra estrella y los planetas? En los 20.000 millones de años que han pasado desde que el universo se creó por medio de una explosión, ¿han podido las estrellas realmente haber sido el horno en el que la estructura de nuestro mundo y de nosotros mismos ha evolucionado? ¿Pueden los más sencillos átomos y las complejas moléculas de la cadena que sirve de base a toda la vida sobre la Tierra tener sus comienzos en la muerte de las estrellas? La nave espacial Helios viajando en un mar de soles. El comportamiento de estas particulares estrellas está siendo monitorizado atentamente por la tripulación. Es su primera visión cercana de objetos conocidos a través de los telescopios de la Tierra. ¿Gira tan deprisa? Altair,
Cuando era pequeño lo observaba desde el telescopio de mi jardín. Mire cómo la comprime su rotación. Ya lo creo. Oh, sé buena y bésame pronto. ¿Cómo? Nay, nay. Era de mis clases de astronomía elemental. Los diferentes tipos de estrellas. O, B, A, F, G, K, M y B. Solo me estaba refiriendo a la gran velocidad de los cuerpos estelares. Entiendo. Esta estrella, Rigel, es una pierna de Orión, el cazador. Es una supergigante de un azul deslumbrador. 60.000 veces más luminosa que el Sol y se está consumiendo mucho más deprisa. Tendrá una vida mucho más corta. Pasando a través de la constelación de la Osa Mayor, la tripulación observa esa estrella doble o binaria. Dos estrellas girando una en torno a la otra tan cerca que las atmósferas se tocan. Estrellas viejas y nuevas, estrellas dobles, pequeñas o enormes. Su variedad parece interminable, cada una de ellas consumiéndose a través de sus millones de años de vida. Algunas viven mucho tiempo, otras poco. El capitán selecciona una estrella doble que se aproxima al final de su vida. La enana blanca es un sol comprimido al tamaño de la Tierra. La gigante roja está en una faceta crítica del final de su vida. La combustión nuclear dentro de ella cambia a medida que la gravedad y las enormes presiones de gas luchan entre ellas. Sí, creo que deberíamos pasar justo entre ellas. De esa forma conseguiríamos los mejores datos. A mí me parece arriesgado. Yo creía que esas estrellas viejas eran imprevisibles. Sí, eso es lo que quiero estudiar. Esas gigantes rojas pueden encenderse, incluso convertirse en una supernova. Está bien, astrónomo de a bordo. Joe, pasaremos entre ellas a máxima velocidad. Muy bien, todos a sus puestos. Sí. Capitán, estamos alcanzando la máxima velocidad relativa. Hay mucho gas ionizado aquí. Excelente. La gigante roja origina el gas que nos rodea. Sí, eso es. Nunca había visto tales erupciones. Mira esta llamarada. La estrella roja parece estar haciéndose mayor. Exactamente, capitán. Registro una expansión a 55 kilómetros por segundo. ¿Es eso normal, Swan? No, por eso es tan interesante. Escuche, podemos recoger sus ondas acústicas. Un momento. Es tan espeso este gas que podemos realmente oír a una estrella. Sí. ¿Qué datos tan maravillosos estamos recogiendo? ¿Esta estrella puede convertirse en supernova? Sí, pero no sabemos cuándo. Este gigante podría estallar ahora o dentro de 1 millón de años. Capitán, estoy detectando un estallido de neutrinos. ¿Una rotura del núcleo? Debe serlo. El centro de la estrella acaba de empezar a arder a increíbles temperaturas. Capitán, va a convertirse en nova. Caballeros, esta estrella va a ofrecernos el mayor espectáculo de la galaxia. Señor Onoda, deme el máximo delta V a 90 grados negativos. Sí, capitán. 90 negativos. Máximo impulso. Nos está apartando de la gigante roja. Así es. Más potencia, señor Onoda. Pero de esta forma la pasaremos a toda velocidad. ¡Vamos demasiado rápido! Necesito refugiarme de esta tormenta. Joe, ¿puede llevarnos detrás de la enana blanca? Sí, capitán. Allá vamos. Tendremos que intentar rebasarla. Tripulación preparada para aceleración de la gravedad. Máximo impulso, señor Onoda. Sí, capitán. Rumbo 050. Estamos recibiendo mucho calor.
La supernova 1987A también es producto de una gigantesca explosión, igual que la explosión de la que la nave Helios logró escapar. Un despliegue casi inimaginable de fuerzas naturales, pero un cataclismo esencial para el crecimiento y evolución del universo y de la vida que encierra. Hicieron falta 160.000 años para que el destello alcanzase el observatorio de las campanas. Pero desde aquí podía observarse a simple vista. Eso llevó al profesor Gregory Benford a inventar la idea del Helios. Volar a través de la mayor de todas las explosiones, los restos de una estrella que muere. No hay duda de que tiene que ser la medición científica más espectacular que jamás podría hacerse, sobre todo tan de cerca. Para los científicos, una gran oportunidad. Para la nave Helios, el haber escapado por los pelos. Las supernovas son muy poco comunes, y sin embargo se pudo ver una aquí recientemente, las campanas, en Chile. Fue en el mes de febrero de 1987. La supernova solo era visible en el hemisferio sur. Era la primera que se veía en 383 años. De hecho, no fue en nuestra galaxia, sino en la gran nube de Magallanes. Una galaxia enana que gira cerca de la nuestra. Para los astrónomos como yo fue la ilusión de toda una vida, un sueño convertido en realidad. Recuerdo que me enteré de la noticia y estaba tan emocionado que llamé inmediatamente a algunos amigos para saber algo más. Después corrí hacia una terminal del ordenador para captar lo que ya había empezado a comentarse en todo el mundo. Por primera vez, las técnicas modernas podían observar, fotografiar, escuchar y seguir la historia de una gran supernova. Los principales observatorios reorganizaron sus programas. El juego de herramientas de la astronomía moderna al completo fue aplicado a este nuevo espectáculo en el cielo meridional. Paradójicamente, un observatorio se había dado cuenta de la explosión de la supernova incluso antes de que Ian Shelton dirigiera su telescopio hacia las estrellas, y a pesar de que, en las profundidades de esta mina, los astrónomos no tenían en absoluto el cielo a la vista. A casi 1000 metros bajo tierra, en Japón, se encuentra el observatorio subterráneo de Kamioka, perteneciente al Laboratorio de Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio. No tienen telescopio, solo un enorme tanque que contiene 3.000 toneladas de agua altamente depurada. Se llama la cuba de Kamiokanda y es un aparato experimental para detectar las misteriosas partículas conocidas como neutrinos que llegan del espacio y que pueden atravesar la Tierra sin ser vistas. Alineados en las paredes del tanque, de 16 metros de profundidad, hay un millar de gigantescos ojos, sensores electrónicos que pueden registrar y multiplicar hasta la luz más débil. Esperan a que aparezca un minúsculo destello azul emitido cuando un neutrino intenta entrar en interacción con una molécula de agua. En las profundidades de la Tierra, allí donde ni siquiera los rayos cósmicos pueden penetrar, las células fotoeléctricas están con la mirada fija en el agua. Y lo que iban a ver a las 4:35 de la tarde del 23 de febrero de 1987 iba a convertirse en historia científica. Iban a confirmar teorías sobre los mecanismos de la explosión de una supernova, que los neutrinos viajan a la velocidad de la luz y por lo tanto tienen poca o ninguna masa, y que los neutrinos viven mucho tiempo al viajar sin sufrir alteraciones durante 160.000 años hasta alcanzar este tanque. Una nueva rama de la ciencia, la astronomía de los neutrinos, iba a comenzar con la supernova 1987A y la lluvia de neutrinos que envió a la Tierra. Incontables millones de neutrinos pasaron a través de la Tierra hacia el espacio. Pero en las 3.000 toneladas de agua,
11 neutrinos chocaron contra las partículas de agua y emitieron luz. El momento de la llegada y la dirección de cada uno de ellos los relacionaba con la supernova 1987A. Los 11 fueron registrados en un periodo de solo 10 segundos, pero fue suficiente para efectuar un cálculo de la magnitud de la energía de la explosión de la supernova. El profesor Yoshi Totsuka, de la Universidad de Tokio. Hablando en términos más sencillos, hemos llegado a la conclusión de que la cantidad de energía emitida en 10 segundos fue de 1000 veces la cantidad total de energía emitida por el Sol durante los últimos 4.500 millones de años. Un millar de ojos, imperturbables en la total oscuridad, captaron un susurro vital procedente de una lejana galaxia. Hablaba de una estrella que ardió con la energía de 100.000 soles durante solo 10 segundos en la vida del universo. Era un retrato de la supernova más vivo e inmediato de lo que nuestra imaginación podría haber concebido. La imaginación nos puede llevar a preguntarnos qué podría haber sucedido si una estrella hubiera muerto cerca de la Tierra. Próxima de Centauro es nuestra estrella más cercana. Está solo 272.000 veces más lejos que el Sol. Una supernova tan cercana como ella, brillando más que toda la galaxia, podría colocar un nuevo Sol en el cielo. Brillaría con una intensidad intolerable durante meses o años. La materia arrojada por la estrella se elevaría hacia nosotros a 10.000 kilómetros por segundo. Llegaría 100 años después del destello. Un hemisferio podría no llegar a verla nunca. El otro estaría permanentemente sumergido en la luz y la radiación. La vida tal como la conocemos se extinguiría. Afortunadamente, Próxima de Centauro y sus compañeras más cercanas no son lo suficientemente viejas como para convertirse en supernova, pero dentro de varios miles de millones de años pueden hacerlo. Hace mucho tiempo, en el cielo que hay sobre estos riscos y desfiladeros del estado de Nuevo México, resplandeció una supernova de espectacular brillantez. A comienzos de julio del año 1054, el pueblo Anasazi vivía en sus poblados de piedra a salvo en los protegidos huecos de estos enormes riscos. Tenían maíz y algodón que cosechar y se dedicaban a hacer cerámica y a tejer sus propias telas. Pronto registrarían en las paredes de sus riscos un sorprendente acontecimiento que también iba a ser contemplado por astrónomos en la lejana China. Ya hemos llegado. Justo en aquel risco. Está debajo del saliente. Para el doctor Jack Brand, de la Universidad de Colorado, un simple dibujo sobre esta roca es un prodigio mayor que cualquier apunte en el catálogo moderno de estrellas. Aquí está. Este es el dibujo que estamos casi seguros es la representación de la supernova. Pueden ver junto a ella el dibujo de la luna en cuarto creciente. También pueden ver ahí arriba la marca de una mano. Es la mano izquierda y creemos que se trata de la firma de la persona que nos dejó esta constancia. Creemos que esta zona debía ser como un templo. En la mañana del 5 de julio del año 1054 debía haber luna en cuarto creciente dentro de 2 grados, una distancia muy pequeña en el cielo de este nuevo y brillante objeto, el cual apareció con toda seguridad. Y si los indios estaban a este lado del desfiladero, pudieron haber mirado a través de él en dirección al este y pudieron haber visto esa maravillosa escena de la luna en cuarto creciente y aquel objeto totalmente nuevo para ellos. Y debió aparecer por primera vez por encima de las paredes del desfiladero, al otro lado.
¿Y qué es lo que queda de esa supernova que sin duda asombró a los Anasazi y a los chinos, mientras en Europa Guillermo de Normandía aún tenía que derrotar a Harold de Inglaterra? Hoy, los jirones más gaseosos de aquella explosión, vista hace 900 años, siguen esparciéndose a 1000 kilómetros por segundo. En la constelación de Tauro se encuentra la nebulosa de Cáncer, una nube de 6 años luz de extensión y que está a 5000 años luz de distancia. Es el legado de aquella estrella que estalló y brilló durante 3 meses con más luminosidad que la de la Luna hace mucho tiempo. Today's announcement of a really fascinating result about current water on Mars is one of the reasons why I feel it's even more imperative that we send astrobiologists and planetary scientists to Mars to explore the question of, is there current life on Mars? From the Curiosity rover, we now know that Mars once was a planet very much like Earth, with warm, salty seas, with freshwater lakes, probably snow-capped peaks and clouds and a water cycle, just like we're studying here on Earth with our Earth science satellites, the water cycle here on Earth. But something has happened to Mars. It lost its water. But we still have, in the atmosphere and on the surface, for the most part, but we still have this question of, did life arise on Mars once, and can we find out? Mars suffered a major climate change and lost its surface water. Today, we're revolutionizing our understanding of this planet. Our rovers are finding that there's a lot more humidity in the air than we ever imagined. As we ingest the soils, they're moist, they're hydrated, full of water. These discoveries are very important, but they were only part of the hydrological cycle on Mars that we're just now beginning to understand. What we're going to announce today is that Mars is not the dry, arid planet that we thought of in the past. Today we're going to announce that under certain circumstances, liquid water has been found on Mars.
La muerte de una estrella lejana. La luz de su explosión tardará 160.000 años en alcanzar el sistema solar y la Tierra. A finales de febrero de 1987, la luz llegó, y el astrónomo que primero la vio y notificó su descubrimiento fue el Dr. Ian Shelton, utilizando este pequeño telescopio reflector de 25 centímetros de diámetro en el Observatorio de las Campanas en el norte de Chile. Trabajando con luz roja para mantener sus ojos adaptados a la oscuridad del cielo nocturno, estaba efectuando una inspección fotográfica rutinaria. Tomada previamente a la derecha, la supernova ha aparecido sobre el lado derecho de la brillante nebulosa de la Tarántula. En el momento de la explosión, brillaba más que 100.000 millones de soles. Pero, ¿qué estrella explotó para convertirse en la supernova 1987A? Fue esta supergigante catalogada como Sanduleac 202-69. Sobre ella cuelgan jirones de la nebulosa de la Tarántula. La enormidad del final de la vida de una estrella puede hacernos sentir muy pequeños. Solo eres un minúsculo ente, una minúscula mancha en el universo. Una vez más, somos muy pequeños comparados con las estrellas. Realmente no tenemos mucho peso, pero la única... ...de nuestra cercana galaxia estelar, la Gran Nube de Magallanes. A primeras horas del día 24 de febrero de 1987, Ian Shelton expuso y reveló esta foto. Los ojos del astrónomo reconocieron inmediatamente una nueva estrella en el cielo, pero él sabía que de hecho se trataba de una vieja estrella que moría tras una explosión, una supernova, un acontecimiento que no había sido presenciado en unos 400 años. Comparando la fotografía de esa noche